Pero antes de que la elijan presidenta del Congreso, se instala la Junta Preparatoria. Sí. Que es el 22. 22. Se instala la Junta y empieza el proceso de incorporación de los congresistas nuevos. Es decir, se reúne en la Junta Preparatoria del Hemiciclo del Congreso y empieza el proceso de juramentación. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 26 de julio, ¿ya? En que se elige a la nueva directiva del Congreso para el año que viene. Se juramentará el nuevo Congreso el 22 o 23, los congresistas electos. Ya. Los actuales siguen siendo. Claro. O sea, llega un momento en que, digamos, hay una convivencia. Podríamos tener más de 130 congresistas. Sí, congresistas electos en proceso de incorporación y constitución del nuevo Congreso y los congresistas en funciones. Cosa que está prevista, inclusive el reglamento habla de la coordinación entre la Junta Preparatoria y el Congreso de la República en funciones, ¿no? La gente se pregunta, bueno, una cosa que han notado es que Keiji Fujimori va a presidir la preparatoria. Sí. Es el más votado. Así es. Y es teóricamente quien, entre los otros dos miembros, le toma juramento al resto de parlamentarios. Exactamente. Esa es la mesa de la Junta Preparatoria, que es una mesa mixta. ¿Puede ser que no juramento? Digamos, alguno que, digamos... Hemos tenido casos de parlamentarios... Keiji dije, yo no voy a juramentar con él. Hemos tenido casos de congresistas que han jurado luego de instituirse el nuevo Congreso. Lo importante es que juramenten en el cargo el número suficiente para que exista el quórum necesario para que el Congreso tome decisiones. Y para hacer un desplante, pero digamos que lo han hecho algunos. Ha habido, no por razones de ese tipo, pero sí por asunto de que fue alcalde y todavía el alcalde no, etcétera, no solucionaba sus problemas y luego se incorpora, ¿no? Y la señora Luz Salgado, evidentemente ya anunció, ha dicho que va a encabezar. Se dice que el fujimorismo estaría buscando una primera vicepresidencia y que estaría dándole a otros dos grupos, Alianza para el Progreso, se dice el APRA, para completar la mesa. La mesa tiene cuatro vicepresidencias. Sí, tres vicepresidencias. Tres vicepresidencias. Y pueden ser multipartidarias. En caso de listas únicas, en todo caso, cuando se percibe ya cuál va a ser el resultado de una votación y los parlamentarios o los grupos se ponen de acuerdo para que esta mesa sea multipartidaria y puedan dividirse las funciones y decisiones, la elección es por listas, no por cargos. Entonces, cada grupo. ¿Y siempre son cuatro? No, pueden ser, hemos tenido hasta cinco vicepresidencias, ¿no? En el nuevo Congreso moderno, digamos a partir del año 90 y pico, porque antiguamente eran más. Habían cargos de secretarios, tesoreros, profesoreros. Claro, lo importante es que la mesa, vamos a graficarlo, busca su estabilidad con sus patas, digamos. Es decir, en algunos casos, necesitas ocho para que ya que esté estable, pones ocho. Si necesitas menos, menos. ¿Y Luz Salgado le pone la banda presidencial a PPK? Claro, claro, porque el presidente saliente... ¿No se la pone él mismo? No. El presidente saliente le pone la banda al presidente o la presidenta del Congreso. En ese instante es el pueblo el que tiene la banda, el símbolo del poder. Entra el presidente nuevo de la República y es el pueblo, representado por la presidenta del Congreso, es que le impone el símbolo del poder al presidente de la República. Esa es la simbología. Esa es la simbología. ¿Qué funciona? Ollantumala tiene que ir al Congreso. Bueno, había antecedentes, debería ir a dar su último mensaje. Ajá. Y luego de dar su último mensaje le entrega la banda a la presidenta o al presidente del Congreso. Antecedentes de presidentes salientes que no fueron. Ana García, sí, que manda con un edecán la banda presidencial al oficial mayor. Y el oficial mayor le entrega al presidente, no está obligado del Congreso. Debería, mi interpretación constitucional es lo que corresponde. Y ahora no respondes y lo dejas. No vaya a rendir cuenta. Así es, ¿no? Sí. Y bueno, ya, ¿cómo se vaya a comportar el pleno? Es otra cosa. Otra cosa. Claro, no recuerdo la vez que fue García en el 90 a dejar el cargo. Fue muy mal. Pero asumió su responsabilidad. Fue el último descanso del curso del país. Le entregó la banda a la presidenta del Congreso, en el que reside el poder, y el pueblo se le entrega al presidente. Podríamos tener dos presidentes. Dos discursos. Exactamente. Así es. Terminada la ceremonia, Ollantumala, digamos, pasa a ser un ciudadano común y corriente. Sí. Y no está en el momento del discurso, ni la juramentación del nuevo presidente. No. No se queda. No se queda. ¿Por qué? Porque no acostumbran, no les gusta, no los invitan. Digamos que al culminar su periodo como presidente de la República, abandonan. Y el presidente anuncia, ¿no? El presidente de la República saliente puede abandonar en el momento que él crea pertinente la sala de sesiones. No es que se le dice chao, no.
él puede hacerlo facultativamente, podría en teoría quedarse como ciudadano normal, escuchar al presidente, incluso, pero que esto no sucede. Muchas veces el presidente entrante, pues, sí, ya, fila sus baterías. Mejor me voy. ¿Qué cosa, digamos, va a encontrar la persona presidente del Congreso? ¿Cómo está el Congreso? Mira, va a encontrar, en mi opinión, administrativamente. Un Congreso creo que es superpoblado en materia de personal, hay más de 3.000 empleados, hay un presupuesto muy limitado de 600 millones. Creo que va a encontrar un parlamento en el cual tiene que establecer y recuperar, algunos dicen recuperar su majestad, de recuperar nuevamente ese perfil que tuvo durante algunos años, y que esto va a tener que ser ahora no solamente la presidenta, sino de su mesa directiva y del resto de los parlamentarios, porque lo que se quiere es recuperar la imagen del parlamento en forma institucional, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué pasa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy amable.